Tuvimos unas pequeñas dificultades aquí, pero ya estamos. Primeramente, les saludamos a los que están aquí y le damos la bienvenida a este nuevo matrimonio. ¿Cuál es su nombre? Y sean bienvenidos a Casa de Oración Zumpango. Esperamos que este tiempo que van a estar aquí, Dios les pueda hablar, Dios pueda bendecirles y sobre todo también que Dios edifique su matrimonio. También saludamos a todos los que nos están viendo a través de Facebook. Recuerde que durante la semana se va a retransmitir este servicio. Bueno, vamos a dar comienzo. A los que estamos aquí, les pido si nos ponemos sobre nuestros pies, vamos a iniciar este servicio de unidos de matrimonios. Mire, qué bonito es usted ahí, que se ve bien ahí, que tiene a su pareja, a su esposa, a su esposo. ¿Qué le parece si lo toma de la mano y le da gracias a Dios por la vida de su cónyuge? ¿Qué le parece, hermano? Dios, en esta hora venimos delante de tu presencia. En este servicio, Señor, damos gracias por los matrimonios que están aquí. Gracias, Padre, porque la familia es la base de la sociedad. Tú creaste la familia, tú instituiste el matrimonio entre hombre y mujer. Tú lo estableciste así, Señor. Gracias por la vida de estos matrimonios que están aquí en la iglesia, Señor. Gracias, Señor. Permite que sean matrimonios firmes, sólidos en ti, que crezcan en fe, que te obedezcan, que te amen, que sean un pilar de esta iglesia aquí en Zumpango, para que siga creciendo como tú lo has diseñado, Señor. Bendice a todos los matrimonios que también nos están viendo a través de sus teléfonos, de sus televisores. Padre, que esto que hacemos realmente pueda glorificarte, y sobre todo bendice la vida de los matrimonios. Edifica a los matrimonios a través de tu palabra. Bendícelos, Señor.
bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, qué mejor que tener a la persona con la que Dios dispuso que uniera su vida y poder bendecir su nombre, juntos como pareja. Por aquí veo a unos matrimonios, acá otros, aquí otros, aquí otros. Qué bendición es poder que ustedes sean una unidad, una pareja. Juntos glorifiquen a Dios, juntos glorifiquen a su Creador. Bendíganlo en esta tarde a través de la alabanza. Bueno, todos somos aquí hijos de Dios, hemos sido comprados con su preciosa sangre. Y por eso en esta noche le vamos a cantar con alegría, con cántico nuevo. Vamos con nuestras manos. Dios bendito eres tú, tú eres el centro de todo, Señor. Tú, Cristo, eres el centro de todo. A ti queremos agradar en esta tarde. A ti damos honra y damos gloria, Señor. Bendícenos, Padre. Cantemos con alegría, cántico nuevo a nuestro Dios. Cantemos todos sus santos, los de puro corazón. Cantemos con alegría, cántico nuevo a nuestro Dios. Cantemos todos sus santos, los de puro corazón. Por sus grandes maravillas al Dios de toda la creación, exaltando sus bondades, soberano es nuestro Dios. Alégrense todos los justos, los que esperan en Jehová. Cantemos con alegría, cántico nuevo por su bondad. Aclamad con decacordio, con pandero proclamad. Hacedlo bien, pues Él es digno, grande es tu fidelidad. Y una de sus fidelidades, hermano, es que le ha provisto de una pareja. ¿A quién amar? ¿A quién dedicarse? ¡Vamos juntos! Cantemos con alegría, cántico nuevo a nuestro Dios. Cantemos, cantemos todos sus santos, los de puro corazón. Con alegría, cántico nuevo a nuestro Dios. Cantemos todos sus santos, los de puro corazón. Decimos por sus grandes maravillas, por sus grandes maravillas, al Dios de toda la creación. Exaltando sus bondades, soberano es nuestro Dios. Alégrense todos los justos, los que esperan en Jehová. Cantemos con alegría, cántico nuevo por su bondad. Aclamad con decacordio, con pandero proclamad. Hacelo bien, pues Él es digno, grande es tu fidelidad. Alégrense justos, los que esperan en Jehová. Cantemos con alegría, cántico nuevo por su bondad.
Hácelo bien, pues Él es digno. Grande es tu fidelidad. Grande es la fidelidad de Dios. Aquel que está en los cielos, hermano, fiel es para con nosotros. Su fidelidad no se acaba. Su fidelidad es hermosa. ¿Qué haríamos sin su fidelidad? ¿Qué haríamos? Seguramente ninguno de los que estamos aquí podríamos estar en otro lugar sin su fidelidad. Él permanece fiel. Él es bueno con nosotros. Y por eso es digno que nuestra voz se levante para cantarle a ese Dios que es fiel por sobre todo. Cantamos alegres al Señor. Amén. Con nuestras palmas te aplaudimos, Señor, con nuestras voces, con un corazón dispuesto, con un corazón de júbilo, Señor, con un corazón agradecido. Cantar alegres al Señor. Cantar júbilo ante Él, ante su presencia, con regocijo alabar y dar gloria solo a Él. Vamos, hermanos, cantémosle. Cantar alegres al Señor. Cantar con júbilo ante Él, ante su presencia, con regocijo alabar y dar gloria solo a Él. Reconocemos que Jehová es nuestro Dios. Él nos hizo y con su amor nos redimió. Por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, bendecir su nombre, proclama su grandeza por las generaciones, que toda lengua y nación alabe al Señor. Entra por sus puertas con acción de gracias, por sus actos con alabanza, bendecid su nombre, proclama su grandeza por las generaciones, que toda lengua y nación alabe al Señor. Digno eres tú, Señor. Dios, hermano, cantar alegres al Señor. Cantemos con júbilo. Cantar con júbilo ante Él, ante su presencia, con regocijo alabar y dar gloria solo a Él. Alegres al Señor ante Él. Cantar con júbilo ante Él, ante su presencia, con regocijo alabar y dar gloria solo a Él. Reconocemos que Jehová es nuestro Dios. Él nos hizo y con su amor nos redimió. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus actos con alabanza, bendecid su nombre, proclama su grandeza por las generaciones, que toda lengua y nación alabe al Señor.
entran por sus puertas por acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Bendecid su nombre, proclama su grandeza por las generaciones, que toda lengua y nación alabe al Señor. Tú, Jesús, bueno eres tú. Nos das aire en nuestros pulmones, Señor. Nos das vida para poder cantarte y alabarte. Y eso es suficiente, Señor, para ser feliz, para ser pleno. Te tenemos a ti, Señor. Tú llenas nuestra vida. Y podemos ver tu amor, lo podemos comprobar. Porque tú moriste por nosotros. Dios, gracias Señor por tu amor. Estabas pensando.
partir de ese gran amor. Oh, qué amor. Oh, qué amor. Cuánto amor. Quiero morir para vivir. A partir de ese gran amor, mi Jesús en cada paso, que tú dabas al morir por mí, cada golpe recibido. Recibido con gran odio y rencor, estabas pensando en mí, estabas pensando en mí. Estabas pensando en mí, estabas pensando en mí, estabas pensando en mí, estabas pensando en mí. Estabas pensando en mí, estabas pensando en mí. Oh Señor, eres bueno Señor. Cuán bueno es adorarte y bendecir tu santo nombre en tu casa. Cuán bueno es glorificarte Señor. Cuán bueno es cantarte Señor con instrumento, con nuestra voz. Cuán bueno es estar con nuestros hermanos en la fe y cantarte aquí donde tú envías la bendición en medio de la alabanza, Señor. Te amamos, Señor. Que tú dabas al morir por mí. Cada golpe recibido con gran odio y rencor, mi Jesús en cada paso, que tú dabas al morir por mí. Gracias por tu hermosa presencia. Tú nos bendices, Señor. Tú envías, Señor, tu bendición aquí a esta iglesia. Bendícenos, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos.
Bendice esta iglesia, Señor. Sigue trabajando en nosotros. Sigue trabajando en estas vasijas de barro. Sigue trabajando, Señor. Bendito eres tú, Jesús. Bendito eres tú. Digno, digno es el Señor de suprema alabanza, hermano. Digno, digno es su nombre de ser exaltado por nosotros, su creación. Reconocemos, ¿verdad? Que Él nos hizo. Bendito sea nuestro Dios. Buenas tardes, ¿cómo están? Bendecidos, Dios les bendiga, ¿pueden tomar su lugar? Bueno, en esta tarde vamos a escuchar la palabra de Dios. Queremos darle la bienvenida a todos los que nos acompañan por primera, segunda vez, sean bienvenidos. Y también queremos dar la bienvenida a todos aquellos que nos escuchan a través de las diferentes redes sociales. Bueno, hace 8 días fue el reinicio, ¿verdad?, de grupo de matrimonios. Hace 8 días, pues el tema era valorando a tu cónyuge, y se habló específicamente a los hombres, pero en esta tarde quiero dejarle lugar a mi esposa. Ella es quien trae la palabra de Dios, así es que gócense, hermanos, varones, gócense, porque ahora la palabra es para las mujeres. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo estamos? Pues yo estoy temblando, en serio. Creo que es el frío. Bueno, a ver, mujeres, levante su mano. ¿Cuántas damitas hay aquí? Vamos a ver si los esposos cumplieron con la tarea. A ver, ¿cumplieron con la tarea? Yo creo que sí, ¿verdad? Pues gracias a Dios, porque nos permite la vida, y yo sé que son retos en el matrimonio, es difícil, no es fácil obedecer a Dios. Cuando nosotros hacemos un compromiso con Dios, a veces no nos es fácil cumplirlo. Y bueno, en esta hora vamos a hablarle a las mujeres, pero quiero pedirle por favor, esposo, que tome a su dama de la mano, por favor, y dígale, lo que Dios te hable hoy, dígaselo, lo que Dios te hable hoy, no te voy a estar, dice y dice, dígaselo. Esposo se lo tiene que decir a la esposa. Levante su mano, esposa, cuando el esposo ya le haya dicho esto. Esposo, dígale, lo que Dios hable hoy, no te voy a estar diciendo a cada rato. Tú sabes lo que tienes que hacer. Muy bien. Entonces, comenzamos. ¿Le parece bien si hacemos una oración? Y le voy a pedir a usted, por favor, que extienda su mano hacia mi persona. Y usted ore por mí y yo por usted. ¿Le parece bien? Amado Dios, muchas gracias te damos por ese amor inagotable, por esa paciencia, por esa misericordia que tú muestras para con cada uno de nosotros. Muchas gracias, Dios. Mira, oh Dios, hace 15 días nos vimos aquí como matrimonios y nos dejaron una tarea, le dejaron una tarea a los varones. Yo no sé, solamente tú sabes quién obedeció y quién no. Pero ahora, oh Dios, tú quieres hablarnos a nosotras. Pido en el nombre de Jesús que tú hables a nuestro corazón. Dios, que uses este instrumento inútil, sierva delante de ti, oh Dios.
Quita toda palabra que no sea de tu corazón. Y Dios, que la palabra que tú nos hables el día de hoy se haga rema en nuestras vidas y la pongamos por obra. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Muy bien. Bueno, ahora el tema que nos toca el día de hoy es el valor del esposo. Proverbios 31, 12. Dice así: le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Quiero comentarles que aquí en México, en un estado, había un pescador. Este pescador iba y regresaba, era pobre. Y de repente, a la hora de estar pescando, empezó a sacar lingotes de oro, empezó a sacar joyas, pero él no sabía que los lingotes eran de oro, porque cuando el oro está en el agua parece cobre. Entonces él dejaba que sus hijitos jugaran con él como carritos, y de repente, cuando él se da cuenta que es oro, va y lo cambia. Y alguien por ahí se dio cuenta y fue y lo acusó. Entonces este pescador lo metieron a la cárcel, lo golpearon y le quitaron todo porque dijeron que estaba robando a la nación. Y su dicho fue este: para mi mala suerte encontré este tesoro. Recalcó mucho: para mi mala suerte. Dios quiere hablarnos el día de hoy, mujercita, y que el día de mañana nuestro esposo no se exprese así: para mi mala suerte. Vamos a reflexionar de qué manera podemos valorar a nuestro esposo. Y valorar significa reconocer, estimar, apreciar el valor o el mérito de una persona. Lo contrario quiere decir despreciar, subestimar, rebajar, reducir y menguar. Y bueno, de una forma que nosotros podemos demostrar el valor a nuestro esposo es siendo la ayuda idónea. Génesis 2:18. Y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Yo no sé qué es lo que estaba viviendo el Señor, qué es lo que había en su corazón, porque él formó al hombre, pero por allá andaba Adán y dice: oh, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien especial, alguien digna de mi confianza. Encontramos aquí que ayuda quiere decir, en el lenguaje original, es ser, que significa rodear, proteger, defender, ayudar, auxiliar y socorrer. Esta palabra refleja lo mejor que puede recibir una persona cuando está en necesidad. Idónea quiere decir adecuada, completamente, tiene disposición, suficiencia para una cosa, capaz, con habilidades. Y Dios comparte un atributo con cada una de nosotras, uno de sus atributos, que es ser, que es socorro, que es auxilio. Dios puso a la mujer para rodear al varón. ¿Cómo lo rodeamos? Con oración. Con oración, porque nuestro esposo sale allá afuera y no sabemos los peligros a los cuales se enfrenta. No sabemos nosotras a las tentaciones que él se enfrenta. Entonces, Dios hace una ayuda idónea y es ese ser
de parte de Dios para que lo rodee con oración. También Dios la hace idónea para la crianza de los hijos, para que ella esté cuidando de sus hijos, para que les enseñe la palabra, para que cumplan. Fíjense bien, el esposo da unas reglas y entonces Dios hace una ayuda idónea para que como esposa le digamos a los hijos: papá dio este mandamiento y tenemos que obedecer, tenemos que respetar lo que papá dijo. Ayuda, socorro o auxilio también sirve para ayudar a desarrollar en las áreas de nuestro esposo. Cuando llegamos al matrimonio, somos muy diferentes y quizá la mujer llegó, es más valiente que el esposo. Dios nunca puso a alguien igual, porque si no, imagínense si fueran igual, que aburrido. Fue diferente, nos puso de diferente carácter, de diferente forma, pero también nos pone aquí nuestro Dios a la mujer para ayudar al esposo a desarrollarse. Yo no sé si tu esposo tenga un llamado de Dios, un ministerio, dones, talentos, y quizá nosotras como esposas no estamos al pendiente en decirle: adelante, esposo, para eso es la ayuda. Nosotras también, como una ayuda idónea, debemos de respetar el diseño de Dios. Hoy en día, el índice de divorcios ha acrecentado muchísimo, y más ahorita con la pandemia. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres que ya no se quieren casar. Hombres tampoco se quieren casar y dicen: no, es mejor vivir solos, ¿para qué estamos juntos? Sin ningún compromiso. Entonces, así mejor cada quien por su lado. La mujer dice: no me gusta estar viendo caras, no quiero que nadie me mande. No, yo puedo hacer sola mi vida, yo trabajo, yo me mantengo. Y la sociedad lo aprueba. Entonces nos damos cuenta que ese no es el diseño de Dios. Dios diseñó el matrimonio para alabanza de su nombre. Y Dios puso una cabeza en el diseño. Ante nuestro Dios somos iguales, hombre y mujer, somos iguales. No tiene valor más uno que otro, pero en autoridad sí. Dios puso al varón como autoridad. Y a veces, pues no nos gusta, pero Dios lo puso como autoridad. Y si nosotras somos una ayuda idónea, vamos a respetar el diseño de nuestro Dios. ¿Y qué tenemos que hacer de este lado? Tomar nuestro lugar como ayuda idónea y permitiendo que nuestro esposo sea la autoridad, sea la cabeza del hogar. ¿En cuanto a qué? En todas las áreas. En la toma de decisiones, nosotras debemos de estar sujetas cuando el esposo toma una decisión. Miren, el esposo piensa, razona con la cabeza y nosotras somos con las emociones. Entonces el esposo ve más allá y nosotras no. Por eso Dios lo pone como cabeza. Si nosotras somos una ayuda idónea, vamos a estar de acuerdo con el diseño de Dios. Y nos vamos a someter, nos vamos a sujetar y no decir esto: porque Dios me lo manda, por eso lo hago. Porque tú, no. No es así. Lo hacemos por amor, por amor. También podemos valorar a nuestro esposo siendo una mujer sabia. Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Sabiduría.
del lenguaje original implica amplitud de conocimiento y profundidad de entendimiento, que son los que aportan la sensatez y la claridad. Hoy en día, más que nunca, necesitamos pedirle a Dios sabiduría, tanto hombre como mujer. Necesitamos pedirle a nuestro Dios sabiduría para construir, para edificar. ¿Qué vamos a edificar? El hogar. ¿Quién vive en el hogar? Nuestro esposo y nuestros hijos. Dios nos dice que adquiramos sabiduría y que nosotros también vamos a tener el conocimiento que es a través de la palabra de Dios. Pero si nosotras dejamos a un lado la palabra de nuestro Dios, la sabiduría no va a estar en cada una de nosotras, ni en cada uno de los varones. Dice la palabra allí en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Entonces sí tenemos un manual. A veces decimos, es que no sé cómo hacerle, pero tenemos un manual. Y Dios quiere que seamos unas mujeres sabias, unas mujeres que estén produciendo en el hogar un ambiente agradable, no de pleitos, no de gritería, no de enojos a cada rato. Ser sabias para ser un Edén, para que la familia, para que nuestra familia esté bien. Ser sabias para cuando el esposo le llame la atención a los hijos y a lo mejor lo hace mal y nosotras estamos viendo, le hablemos con sabiduría a nuestro esposo. Y cuando un hijo le falta el respeto al esposo, también hablar con sabiduría con el hijo. Y no ser como en el ring. El que está en medio, los que van a pelear están uno en cada esquina. ¿Es referee? ¿El que está en medio? Gracias. Y no está, ahorita vamos a empezar, ¿eh? Una, dos, y empieza la pelea. No, necesitamos tener sabiduría de Dios y checar todas estas cosas. Poner paz, ser sabias para hablar. Probablemente estés tú en medio y todo te llegue a ti, mujercita. Y quizá tú estés cansada, pero aún así, si pedimos sabiduría a Dios, Dios nos la va a dar. Se necesita sabiduría para edificar a la familia y para conocer cada necesidad y atenderla. Nosotras tenemos que tener sabiduría para provocar al amor. Nosotras podemos unir a la familia. Por eso dice, la mujer sabia edifica su casa. Nosotras podemos unirla o desunirla. Mira a tu papá cómo se está portando. Nosotras estamos para cubrir al esposo, para rodear al esposo. Muchas debilidades, muchos inaciertos, sí lo tiene su esposo y el mío también. ¿O soy la única? ¿Verdad que no? No, pero para eso nos puso Dios. Para eso te escogió a ti, en tu casa y a mí en la mía. Dice la palabra que debemos de ser sabias y no necias. Dice, bienaventurado el hombre o la mujer que halló la sabiduría. También nos dice, no seas sabio en tu propia opinión, en lo que tú dices, en lo que tú piensas, en lo que tú crees. No. La sabiduría viene de Dios y sí que la necesitamos en la actualidad. Otra forma de valorar a nuestro esposo es siendo una mujer virtuosa. Proverbios 31:10 dice así:
Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Virtuosa en el hebreo significa fortaleza. ¿Y qué es virtud? Es una cualidad, son cualidades. Una mujer virtuosa es una mujer bendecida que vive de acuerdo a los principios de Dios y conforme a su voluntad. Pero aquí hay algo bien importante. Dice, su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Tu estima, tu valor es más grande que las piedras preciosas. Busqué qué piedra es la más cara y hay un diamante. Es el más caro del mundo. Y es, el precio que tiene es de 200 millones de dólares. No pude ver qué cifra es en nuestros pesos mexicanos. Si alguien quiere sacarlo y lo aporta, estaría súper bien. Pero imagínense, un diamante muy pequeño tener ese valor, 200 millones de dólares. Mujercita, eres mucho más. Eres mucho más. Por eso Dios te escogió, porque eres virtuosa. La mujer virtuosa se convierte en una bendición para la familia. La mujer virtuosa marca la diferencia en la vida del esposo y de los hijos. Hay muchas cualidades en la mujer virtuosa. Y yo sé que cada mujer que está aquí es una mujer virtuosa. Veamos algunas cualidades solamente, no todas. Aquí encontré, bueno, creo que sí tengo una cifra. Según el precio del diamante es de 4 billones de pesos mexicanos. 4 billones. Billón, pues, es muchísimo. ¿Te imaginas el valor que tienes, mujer? Eres virtuosa. Una mujer virtuosa es fiable. Su esposo puede confiar plenamente en ella, sin temor de que le va a traicionar, sin temor de que va a descubrir su corazón ante la sociedad, ante la gente, aún con su misma familia, aún con su misma mamá. Esto no quiere decir que usted no busque ayuda y consejo cuando lo necesite. Y usted, esposito, con el respeto que usted me merece, si su esposa necesita ayuda y si usted no se la puede dar, deje que ella busque consejo. Claro, hay autoridades con quien hacerlo. En este caso tenemos nuestros pastores. Por favor, es bien importante. Una mujer virtuosa es trabajadora. Y dígame usted qué hizo en todo el día. A ver, por acá, ¿qué hiciste, Pati? Una de las cosas que hiciste en tu casa, la comida, Moni, ir de compras, Lulú, lavar, por acá, no sé tu nombre, y hacer, por acá, ajá, Betty. Escuché. Comida, Normis. Y hacer y comida por acá. Y hacer por allá. ¿Están platicando? ¿Qué hiciste en casa? El desayuno. Ya no hay otra mujer. Ah, por allá está, me queda por allá la hermana Abby. ¿Qué hizo de qué hacer hoy en casa? De todo. Muy bien. Pero dense cuenta. Todo, desde que usted se levanta
prepara el desayuno, lava los trastes. Los que tienen niños, usted está atendiendo rápidamente los niños en la escuela, ahorita que usted está ahí. Tiene muchas labores, prepara la comida, lava la ropa, barre, trapea, bueno, hace de todo. Usted es una mujer virtuosa, es una mujer trabajadora. Hace 15 días nos hablaban de que el esposo le debe de ayudar a la esposa. Y más cuando tiene hijos pequeños. Yo sé que estos 15 días usted como varón lo ha estado practicando. Y muchas gracias por eso. Yo creo que su esposa se lo agradece. Y no siempre recuerde usted, mujercita, que el esposo le va a estar ayudando. ¿Por qué? Porque él tiene que desarrollar su función de trabajo para traer el sustento de cada día. Una mujer virtuosa es una buena administradora, que a lo mejor le dan cierta cantidad y usted tiene que administrarla para la semana, para 15 días o al día, no sé, según su caso sea. Pero si me dan para 8 días y ya al segundo día ya no tengo dinero, entonces no soy una buena administradora. Tengo que ver qué prioridades hay en mi casa. Y si ahorita ha bajado el ingreso, bueno, si me están dando poco dinero, yo tengo que ver qué hago. Y soy una buena administradora. Y no le estoy diciendo, es que no me alcanza lo que me da, si me le pongo. No, usted va con Dios y le dice, Dios, tengo este dinero, ¿qué voy a hacer? Dame sabiduría para saber qué voy a hacer de comer y para que me alcance. Una mujer virtuosa es generosa. Cuando usted tiene un extra, comparte con el necesitado y enseña a sus hijitos a hacer lo mismo, a compartir, a ser sensible con la necesidad ajena. Y tenemos un ejemplo ahorita, he estado checando que los adolescentes o los jóvenes están juntando despensa para llevarle a los hermanos mayores. De veras, Dios le bendiga su alacena, hermanos, porque usted está sembrando bien. Una mujer virtuosa da un buen ejemplo donde quiera, no nada más en la congregación, es donde quiera que esté. Una mujer virtuosa da un buen ejemplo, da buenos frutos. ¿Por qué? Porque está exhibiendo lo que Jesucristo está haciendo en su vida y cómo la está transformando. Da un ejemplo ante los familiares, ante los vecinos, donde quiera que esté. Una mujer virtuosa teme a Dios, respeta a Dios y le obedece, respeta a su esposo, respeta a sus hijos. Una mujer virtuosa no anda coqueteando con otros hombres. Una mujer virtuosa se arregla solamente para su esposo. Una mujer virtuosa es sabia, ya lo vimos. Una mujer virtuosa trae alegría y orgullo a su esposo. Es corona de su esposo. No sé cómo estés siendo tú como corona. Y esposos, con todo el respeto que usted me merece, ¿qué está haciendo con esta corona? ¿Está decorando esta corona o la está lastimando? El ser corona es de dos. Una mujer virtuosa no está como carcoma, que los huesitos duelen, que está lastimando los huesos, los está deshaciendo. Una mujer virtuosa es un regalo de Dios. Dice la palabra, la casa y el dinero se heredan de los padres, pero la esposa prudente es un regalo de Dios. Eso es lo que eres tú, mujercita, un regalo de Dios.
Una mujer virtuosa es bella en su interior y lo refleja en su exterior. No hay necesidad de enseñar nada. Estos solamente son algunas cualidades de una mujer virtuosa. Y la Biblia tiene muchísimo que decirnos. También le damos valor a nuestro esposo, dándole bien y no mal. Proverbios 31:12. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. ¡Guau! ¡Qué bendición! Veíamos hace 15 días que había un matrimonio. ¿Cuántos años de casados? ¿Cuánto? 41. ¡Qué bendición! Y ahí vamos, yo creo que no sé quién le siga. Pero ahí vamos. Fíjense, qué bendición todos los días de su vida. Nos decían que teníamos, que se tenía que gozar el hombre con su esposa, con la mujer de su juventud. Dice, dándole bien y no mal. Esto es mostrar el amor ágape. Su término de ágape nos describe un tipo de amor incondicional y reflexivo. Es el amor en el cual solo se busca el bien del amado. Sea bendito, dice Proverbios 5:18-19. Sea bendito tu manantial, alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate. Dándole bien y no mal, respetándolo. Sé que esto nos cuesta a las mujeres, pero Dios le dice al esposo que ame a su esposa, que la trate como el vaso más frágil, pero a nosotras nos dice, respétalo. Y respetar quiere decir honor, dignidad, atención, consideración, valoración especial que se le tiene a alguien. También nos dice que el respeto es admiración. Y probablemente usted me diga ahorita, signo de interrogación, ¿qué admiración quieres que le tenga? Pues vaya allá arriba, yo no sé. Es una orden de allá arriba. Lo opuesto es insolencia, desprecio, maltrato e insulto. En Efesios 5:22 nos dice que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor. Híjoles, nos las pone bien difícil el Señor, ¿sí o no, hermanas? Sí, sea sincera. Porque cuando nosotros buscamos a Dios y le decimos, Dios te amo por lo que tú me has dado, por lo que tú eres. Y dice que así debemos de respetar al esposo como al Señor. Y volteamos a ver al esposo y decimos, sí, pero Dios es todo esto, pero tú. Nos las pone difícil el Señor, pero es un mandamiento y todo es por amor y con amor. Cuando no hay respeto, se pierde la confianza, hay ruptura en la relación y se pueden hacer sentimientos de amargura, se pueden herir. Dándole bien y no mal. En el respeto se debe de considerar que somos diferentes, que tenemos diferentes capacidades. No somos iguales, como lo mencionaba yo ese rato. Dándole bien, no gritándole.
como si fuera nuestro hijo, como si fuera nuestro igual. En serio, hermanos, esa autoridad no es nuestro igual. Yo sé que esto nos cuesta a las mujeres. Yo soy mujer. Nos cuesta, pero no somos iguales en grado de autoridad. Hay mujeres que a veces le pegan al hombre, dice, y dándole bien y no mal. ¿De verdad? Hay mujeres que le pegan al esposo, lo minimizan, lo exhiben. Le da bien y no mal, todos los días de su vida. Y cuando nos agarran enojadas, o cuando a la esposa está enojada, no se respetan sus órdenes. Puede haber palabras hirientes como, no eres hombre, yo no sé por qué me casé contigo. Le da bien y no mal. Si él trabaja en las mañanas, la mujer que le da bien a su esposo se levanta y no lo deja ir con el estómago vacío. Ay, pero es que tengo sueño, pero es que tengo frío. Le da bien y no mal. Así lo dice la palabra. Y si llega tarde del trabajo, usted lo espera y le da su sopa caliente. Ah, no le dice, ay, come tú, yo te hice la comida, ahí come tú solo. No, está al pendiente. Le da bien y no mal. El respeto y la tolerancia van de la mano. ¿Y cuánta necesidad tenemos de pedirle a Dios que nos ayude a ser tolerantes? Más en este tiempo, que ahora los matrimonios hemos convivido muchísimo, muchísimo tiempo. A veces no hay tolerancia. Uno en una esquina, el otro en la otra esquina. La otra vez estaba viendo en las redes sociales y hay una predicadora que ella decía, mujeres, si tu esposo te está maltratando, cero tolerancia. Si tu esposo no te valora, cero tolerancia, porque eso es pecado. Dios no te minimiza, entonces ¿por qué permites que lo haga? Yo me quedé así, Dios del cielo, va en contra del diseño de Dios. La tolerancia es una actitud de la persona que respeta las opiniones, las ideas, las actitudes de otra persona, aunque no coincidan con las propias. Tolerancia debemos de tener tanto el hombre como la mujer y ver que somos diferentes. Si pintamos la pared rosa y uno dice azul, llegamos a un acuerdo. Y a lo mejor el esposo dice, bueno, como tú eres la que está siempre aquí en la casa, la pintamos del color que tú quieras. Debe de haber paciencia. Le da bien y no mal. Nosotras tenemos la capacidad de platicar con nuestro esposo, de opinarle. Pero, como somos, no vemos más allá. No sé si te ha pasado en tu matrimonio que el esposo nos dice algo que no y nosotras decimos que sí y lo hacemos. Y luego las cosas salen mal y ya no sabemos ni cómo decirle al esposo. A mí me ha pasado. No sabemos cómo decirle y cuando nos acercamos, no sabemos cómo comentarle. Él como que no explota mucho como nosotras. Te lo dije, ya ves. Es importante que nosotras respetemos la opinión del esposo. Nosotras vamos a platicar con él, pero él
Obviamente que sí es conforme a la palabra, ¿eh? Está mal. Nosotras estamos mal en algo, debemos de respetar lo que él diga, aunque a nosotras no nos guste. Es normal que cuando nosotras pensamos que el esposo no nos entiende, lo primero que hacemos es enojarnos y decir es que tú no me entiendes, tú no me comprendes, y ya no hay tolerancia, y de eso puede haber un pleito. En la toma de decisiones, más cuando es por los hijos. El papá dice sí o dice no, y la mamá todo lo contrario. Y no hay tolerancia. Y empiezan otra vez los pleitos. También los tiempos se deben de organizar correctamente, mujercitas. Y tener tiempo con el esposo le da a ella bien y no mal. Que no cuando esté en casa queramos hacer todo. Y no le demos tiempo. Debemos de tener, darle bien y no mal. ¿Cuándo? Todos los días de su vida. La pregunta es, ¿por qué no hay tolerancia para con el esposo? Si Dios nos está llamando a paz y a la edificación mutua. En nosotras debe de haber la paciencia, pedirle a Dios la paciencia para que haya esa tolerancia. Cuando Dios está trabajando en cada uno de nuestros corazones, esa paciencia empieza a fluir. Sin necesidad de estar meditando, voy a ser paciente, no. Empieza a fluir porque Dios está trabajando en nosotras. Efesios 4:2-3 dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros, en amor, esforzándoos por perseverar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto es para la pareja. Los dos debemos de ser tolerantes. El mandamiento es que procuremos la paz en el matrimonio. En el matrimonio va a haber muchas cosas por las cuales haya fricción. Pero si somos tolerantes, todo esto se va a solucionar. Dios pensó en ti para ponerte en el lugar indicado. No digas, ¿por qué me tocó aquí? ¿Por qué? Porque este esposo, bueno, tú lo escogiste, ¿eh? Eso sí que quede claro, tú lo escogiste. Pero Dios sabía que tú lo ibas a escoger, Dios sabía que tú le ibas a dar el sí, dándole bien y no mal. Es muy importante que practiquemos el perdón en el matrimonio. El perdonar no quiere decir que no nos vamos a sentar a la mesa y vamos a hablar de lo que está mal. El perdonar no quiere decir, bueno, me hiciste y ya no pasa nada. No, vamos a platicar. Y las reglas son el manual, es la palabra. Vamos a platicar. Yo te perdono, no hay problema. Pero mira, esto me ofende, esto me lastima. Y es tanto en el hombre como en la mujer. Esto me lastima, esto me ofende. No hay que practicarlo. Mejor practiquemos el perdón. Pongámonos de acuerdo. Defectos sí tenemos. Cuando nos casamos vimos al príncipe azul, a la princesa y más si saliste con tu vestido de novia y tu traje, no, en la foto cómo quedaste. O quedamos bien guapos y todo. Empieza a caminar el tiempo. En el momento se perdona todo. Más bien, no hacemos nada que lastime al cónyuge.
No hacemos nada que le ofenda, pero conforme va pasando el tiempo, nos empezamos a quitar la máscara de lo hermoso que somos cuando nos casamos y nos empezamos a mostrar tal cual somos. Y eso es lo que debemos de perdonar, esos errores. Esto no quiere decir que esté mal, porque recuerda, el hombre viene de un hogar con su contexto, su historial, y la mujer también, y van a iniciar algo diferente. Pero sí es importante sentarse y platicarlo cuando algo esté mal. Dice Proverbios 17:9, el que perdona la ofensa cultiva el amor, el que insiste en la ofensa divide a los hermanos. En este caso, divide el matrimonio. Es que tú me hiciste, pero es que ya hablamos de esto, ya te pedí perdón. Sí, pero es que tú no cambias, pero ya hablamos de hace 5 años. Pero es que, y otra vez, tanto en el hombre como en la mujer. ¿Por qué no ayudarnos mejor en los defectos? Algo que no te guste de la esposa, ayúdala para que cambie y te agrade. Algo que no te gusta del esposo, ayúdalo para que cambie y te agrade. Y en todo esto estamos practicando el perdón y no estarnos acusando el uno al otro. Efesios 4:32. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra el otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. A veces es muy fácil levantar las manos y acudir al Señor. Yo no sé si usted practica cuando se va a acostar el pedirle perdón a Dios, digo, por si el Señor dice aquí ya te quedaste si ya no te levantas mañana. Y le confesamos todo al Señor, pero imagínate, estás acostado con tu cónyuge y no le has perdonado. Y el Señor nos dice que debemos de perdonar la ofensa, que debemos de perdonar como Él nos ha perdonado en Cristo Jesús. De verdad, es bien importante practicar el perdón y esa va a ser nuestra tarea. De verdad, cuando se empieza a practicar es más fácil, pero al principio es muy difícil porque nuestro corazón, más nosotras como mujercitas, de verdad, pidámosle a Dios que nos haga un corazón sensible y digámosle a Dios, aquí está el centro de emociones. Porque a cada rato yo siempre comparo las emociones como un caballo desbocado. Si tú no le agarras la rienda a esas emociones, se va y puede destruir por donde va caminando el caballo. Las emociones las debemos de controlar. El Señor nos ha dado la autoridad y de sujetarnos, dejar que Jesús señoree nuestra vida y llevar todo esto sujeto bajo el señorío de Cristo. Tanto en el hombre como en la mujer es necesario que esto acontezca. La vida es muy corta, hermanos. La vida es muy pequeña. Quizá tú empieces en tu matrimonio y unos que llevamos más tiempo digamos, pero es que pasó bien rápido, ¿ya cuántos años llevo? La vida es muy corta y el día de hoy Dios nos presta la vida para dar bien y no mal, tanto el hombre como la mujer. Demos bien y no mal a nuestro cónyuge. Y sigamos el diseño de Dios. Dios nos va a bendecir. Y sé que aquí todas las mujercitas que están son virtuosas. Todas ustedes son virtuosas.
Y yo sé que todos ustedes como esposos van a ayudar a su esposa. Y usted la va a tratar como ese vaso frágil. Si somos obedientes a Dios, hermanos, el diseño de Dios va a continuar. Y le vamos a dejar a nuestros hijos algo bueno. Pero si nosotros no nos ponemos en la brecha, hermano, esto no va a ir más adelante. Pensamos que solamente está la sociedad en contra del diseño de Dios, y no es así. Dice la palabra que no ignoremos las maquinaciones de nuestro enemigo. Él está en contra del diseño de Dios. Y quizá a ti, mujercita, te puede susurrar, así como lo hizo con Eva en el huerto del Edén. Y empieces a platicar con él, más a través de las redes sociales, a través de un programa. Bueno, si no te valora, si no te cuida, déjalo. Puedes salir sola adelante. Y va en contra del diseño de Dios. Tú tienes que estar dispuesta a dar todo. ¿Es difícil? Lo es difícil. ¿Imposible? No lo es, porque tenemos al Señor de nuestro lado. La sociedad va en contra del diseño. El diablo va en contra del diseño. Y nosotras como hijas de Dios, ustedes como hijos de Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo por este diseño tan hermoso que Dios hizo al principio para manifestar su gloria? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué queremos heredar a nuestras generaciones? Los que tenemos hijos grandes, los que van a iniciar como papás, los que tienen hijos pequeños. ¿Qué les vamos a heredar? Agarremos el orgullo y digámosle: Dios, aquí está, esto no me sirve para tu diseño. Quiero amarte con todo mi corazón y ser obediente. Dios nos ha hablado el día de hoy que debemos de valorar al esposo. Y también le recuerda al varón que debe de cuidar a su esposa. Quiero pedirte, por favor, que tomes a tu esposo, a tu esposa de la mano. Mira, de verdad, deja todo lo que te impida ser libre en el matrimonio. Deja todo lo que te impida vivir la felicidad. Hoy estamos, no sabes cuándo el día de mañana el Señor se lleve uno o a otro. La vida es muy corta. Aprendamos a disfrutarla. Dios te puso en esta tierra, Dios me puso en esta tierra, no solamente para pasar pruebas, exámenes, te puso para disfrutarla, pero con la mujer que Dios te dio, hombre, varón, con la mujer que Dios te dio, mujer, que le des bien a tu esposo. Quiero pedirte, así como estás, que ores por tu esposa. De verdad, no hay mayor consuelo, porque tienes autoridad de esposo, de verdad, de parte de Dios. Jesucristo es tu cabeza. No hay mayor consuelo cuando tú como esposo oras por tu esposa. Ahora te voy a pedir algo más, abrázala. No me basta verte tomado de la mano, abrázala. Abrázala y ora por ella con la intensidad. Como dijo Adán, esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Esta es de mi familia. Ora por ella. Y tú, mujercita, cede. No digas: ay, ¿cómo este me va a imponer manos si ahorita me acabo de echar un round? Cede, esposita. Mujercita, cede. Esposo, ora por tu esposa. Tú sabes cómo está tu esposa, tú sabes cómo está tu corona. Si tienes que pedirle perdón, pídele perdón. Si tienes que restaurar algo, restaura el corazón de tu esposa para que ella pueda trabajar, para que ella pueda actuar. Esposita, deja a un lado el orgullo, y si amas a Dios, tienes que amar al que está a tu lado. No podemos decirle a Dios:
que lo amamos y al que está a nuestro lado aborrecerlo. Te pido, esposita, que le pidas a Dios ayuda para ser esa ayuda idónea, esa mujer sabia que dé bien a su esposo. Amado Dios, delante de tu presencia estamos. Señor, no queremos ir en contra de tu diseño, porque tú hiciste hombre y mujer, tú instituiste el matrimonio, Dios, con un propósito. Queremos ser obedientes el día de hoy. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a retomar los principios. Ayúdanos para no transgredir tus mandamientos. Ayúdanos para no, Señor, ir en contra de tu diseño. Ayúdanos a valorar a nuestro esposo, a respetarlo. Ayúdanos a respetarlo, Dios. Que nosotras menguemos y que tu persona permanezca en nosotros. Que tú crezcas cada día en nosotras, Dios. Bendice a los varones, ayúdalos, Dios. Hay muchas coronas rotas, muchas coronas que ya no están como una corona, Dios, llena de quizá de flores o de diamantes, Dios. Quizá el esposo no ha cuidado esta corona. Haz sensible el corazón del esposo, hazlo sensible, Dios, para que tome su lugar como autoridad, no como autoritario, Dios. Hazlo sensible. Necesitamos como matrimonio, Dios, que tu Espíritu Santo nos redarguya, que nos ayude. Te necesitamos, Señor. Bendice a cada matrimonio, bendice a cada familia, bendice a sus hijos, Padre, bendícelos. Sabes tú la necesidad que tienen como esposos. Tú sabes, Señor, qué es lo que viven. Eres el único que puede trabajar en nuestras vidas, Dios. Pero una cosa sí sabemos, Señor, que te amamos. Que te amamos, Dios, y queremos obedecer tus mandamientos. Queremos obedecer tus mandamientos, Señor. Muchas gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque tu Espíritu Santo es quien nos convence y nos redarguye. Muchas gracias, Papi. Te adoramos y te bendecimos con todo nuestro corazón. Gracias, hermoso Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Un beso a tu esposo. Un beso a tu esposo. Bueno, gracias a Dios por lo que nos ha permitido el día de hoy. Vayamos a casita y la tarea para estar practicando. Que nuestra oración sea: Señor, haznos uno. Haznos uno y ayúdame a obedecer el rol que tú me has delegado. ¿Les parece bien? Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios por lo que nos ha hablado. Bueno, el Señor les bendiga en grande manera. No sé si vas a dar algún anuncio, ¿no? Bien, muy bien. Bueno, pues Dios les bendiga en grande manera, hermanos.